chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín es tu Jardín. El día de hoy les traigo este video que yo creo que para todos los que tenemos plantas es muy interesante, es muy importante y es porque vamos a estar hablando sobre las plagas. Como pueden ver aquí Mendoza tiene pulgón y lo que yo les quería comentar es que una vez que nosotros empezamos a ver que nuestras flores, también es por la floración, pero una vez que empezamos a ver que nuestras flores, que nuestras plantas se están llenando de pulgón, lo más importante es hacer a tiempo una prevención. Pero en dado caso de que ya no pudimos prevenir y ya están así, entonces tenemos que tratarlos, tenemos que aplicar algún producto para que este pulgón termine muriendo. Y también es importante que anotemos o que recuerden la fecha en que empezó esta plaga. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que para el siguiente año nos va a volver a pasar lo mismo. Miren, aquí varias de estas suculentas, ahí se alcanza a ver, que ya tiene pulgón. Entonces, lo importante es que apliquemos ahorita este producto, este remedio. Si ustedes no quieren arriesgarse con algún remedio casero, pues entonces vamos a tener que aplicar algún fungicida que puedan comprar en un vivero o en donde venden productos para agricultura. Para agricultura. Una vez que ya está así, miren, ustedes están viendo que ya tiene demasiado pulgón, entonces tenemos que aplicarlo. ¿Por qué? Porque sí se contagia. Y ahorita que estamos en febrero, yo me he dado cuenta que varias de mis suculentas empezaron a regalarme floración. Por acá tengo igual otra que igual estuvo en floración. Y miren, también se vino el bichito ese. Por eso es que muchas veces no nos gustan a los que tenemos suculentas, a los que nos dedicamos a las plantas, en especial con las suculentas y los cactus, a veces no nos gustan que ellos floreen porque luego llega la plaga del pulgón. También acá miren, ahorita por eso les digo que es época de floración en ellas. Aquí en México varias de mis suculentas están floreando. Aquí está igual Echeveria azulita, está a punto ya de abrir esa floración, está sacando dos varas florales y lo que llegan a ver ahí es agua, ya que anoche estuve regando. Pero este es el caso de que tenemos que aplicar algo, porque como varias de las suculentas van a estar en floración, entonces corremos con el riesgo de que varias se empiecen a contagiar. Y una vez que el pulgón ya está en varias de ellas, pues es difícil de mantenerlas a salvo. Por acá tengo otra que igual está en floración y también llega el pulgón. O sea, el pulgón empieza a ver que ya hay flores y él luego empieza a invadir. Déjenles muestro por acá otras también. Acá igual, a pesar de que esta es la Sedeveria Blue Elf, a pesar de que ya la vara floral se está secando, pues los pulgones ahí están. Entonces, por eso es que es importante que empecemos a prevenir para que no haga contagio. También tiene bastante vara floral ya a punto de abrir y también me di cuenta que ya empieza a llenarse de pulgón. Y el remedio que yo les echo es el que ya, acá tengo igual otra que está en floración, también tiene pulgón. El remedio que yo les echo es un fungicida casero que yo preparo. Yo preparo ese fungicida y se los voy a dejar al final de este video. Les voy a dejar el enlace para que pasen a verlo. Solamente quería mostrarles cómo es que nosotros debemos de prevenir esta plaga. A veces pensamos que no se van a contagiar todas, pero si una vez que veamos que el pulgón está en una, lo más recomendable es agregar ese tratamiento a todas. A la mayoría de las que piensemos que ya va a florear. Y también, como ya les dije, es importante que anotemos o que recuerden la fecha en que esta plaga llegó a sus plantas. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que para el próximo año vuelva a pasar lo mismo.
Bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado, que les ayude para que ustedes prevengan estas plagas en sus suculentas, en sus plantas. Y pues a muchos no les gusta que florezcan las suculentas. A mí sí me gusta dejar que florezcan las suculentas y pasa esto, pero en dado caso de que ustedes no quieran pasar por todo este problema, por todo esto que es el pulgón y las plagas, entonces podemos cortar las varas florales. Yo dejo las varas florales para poder juntar la semilla de ellas. Quiero hacer reproducción por semilla, entonces por eso es que dejo yo las varas florales. Si ustedes no quieren dejar las varas florales, pues córtenlas, córtenlas para que no pasen por estos problemas con estas plagas. Bueno, chicos, nos estaremos viendo en otro próximo video. Se me cuidan mucho. Bye.